una enfermedad hereditaria llamada atrofia muscular, tocó la vida de dos hermanos. Ambos han quedado postrados en una silla de ruedas, pero sus sueños no han podido ser detenidos. Una enfermedad que se va apoderando poco a poco de lo que es los músculos, como ejemplo los hombros, los codos y las muñecas y los dedos. Y nada, y más que todo en lo que es la columna. Reina, con 21 años de edad, con la poca movilidad que le queda, toma fuerzas y se deja llevar por su pasión, el dibujo, y desea algún día aprender clases de pintura. Me podían ayudar como a tener más instrumentos como para... ¿Para pintar? Sí, para colorear, sí, con mis dibujos. ¿Y esos tú los has dibujado? Sí, yo los dibujo. Porque sí. Las líneas están perfectamente bien hechas. Sí, 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 primero digamos, los dibujos de guidos he hecho más, lo borro. Con el paso de los años y formando parte de una humilde familia, ha sido difícil económicamente poder llevarlos a terapia o realizar los exámenes médicos que tanto necesitan. Se hace bien caro, solo de pasaje quizás serían 40, 50 dólares para ir a una terapia por semana. Sí, no estaba interesada de recibir terapia y aún... Quisiera poder hacer terapias, así. Su casa no cuenta con una rampa que les facilite su salida, por lo que daña su silla de ruedas, y a Mauricio le gusta salir a disfrutar del paisaje, mientras anhela convertirse en DJ. Yo ya le hice con un amigo que tenía, le pedí que me hiciera el favor de quitarle las que tenía y ponerle otras que me habían dicho que estaban buenas, pero la silla ya no servía, y de ahí las cambiaron. Me emociona mucho la música, lo componer, varios tipos de música, los ritmos, todo eso. Quizás eso es lo que me atrae a mí a ser un DJ. Si usted desea ayudar a los hermanos Hernández, puede hacerlo al número 7616-9573 y cambiar el rumbo de su historia. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias 4 Visión.